Soy María René Mercado Velázquez, tengo 42 años, soy nicaragüense de la Concepción Masaya, orgullosamente concheña. En 2018, María René Mercado y su familia se exiliaron en Costa Rica, huyendo de la represión tras haber participado en las protestas sociales. En 2020, inició un emprendimiento familiar. Nuestro emprendimiento es un emprendimiento familiar que lo conformamos mi mamá, mis hijos y yo. Se llama Variedades La Concheña en honor a nuestro lugar de donde somos. Los productos que ofrecemos son nacatamales, pillo quinto, sopa borracha y todo lo que son derivados del maíz. El pinol, pinolillo, semilla de jícaro, cacao para preparar. Variedades La Concheña nació para atender la demanda de alimentos típicos nicaragüenses en Costa Rica y promover el sabor de sus raíces. Cuando estábamos en la pandemia, me quedé sin trabajo y comenzamos a hacer cosas para vender a la familia y a los vecinos. Y se nos ocurrió la idea de ofrecérselos a otras personas. Al inicio hacíamos indio viejo, hacíamos sopa de albóndiga, ensalada de fruta. Estos son olores que se ocupan para echarle al pinolillo, a la semilla jícaro, colicereal, cacao, canela en polvo, pimienta de chapa, clavito de olor, canela molida, nuez moscada y vainilla. Poco a poco incorporaron en su oferta otro tipo de productos y se consolidó como un negocio familiar. Comenzamos solo mi mamá y yo, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde la niña tenía, ¿qué? 9 añitos, 10 añitos en ese momento. Entonces dijo, mami, yo también quiero hacer cosas para vender. Y a ella le gusta mucho hacer cosas de manualidad, entonces ella comenzó haciendo eso. Y mi hijo nos colabora haciéndonos las tarjetitas de presentación. Él nos hace los stickers que llevan los productos. En estos 3 años, Variedades La Concheña ha logrado crecer gracias al apoyo de otros nicaragüenses y organizaciones sociales que le brindan acompañamiento y asesoramiento técnico-comercial. Nos han felicitado mucho. Es más, nuestros productos han viajado a otro país. Han ido a Argentina, a México, a Estados Unidos, a España, a Inglaterra. Y esta semana se fueron 2 pinolillos a Honduras y a Colombia. Gracias a Dios hemos tenido muchísima aceptación. Carola emigró a Costa Rica para continuar sus estudios de odontología en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Hace 2 años fundó Equilibrio y Respirar, un emprendimiento de productos naturales para cuidado y bienestar personal. Yo tengo en Costa Rica ya aproximadamente 5 años y Equilibrio y Respirar nació básicamente como de una necesidad propia. Inicié haciendo los productos para mí. Al inicio eran cremas y aceites corporales. Y luego inicié haciendo como productos para mis amistades y personas cercanas. Y ahora se volvió un emprendimiento. Los productos de Equilibrio y Respirar son elaborados por Carola de manera artesanal, con materiales naturales y aceites esenciales, incluyendo las velas, los jabones y shampoos para el cabello. La base de todas las velas es cera de soya. Además de cera de soya, traen esencias de diferentes tipos. También traen algunos aceites vegetales y, digamos, algunas también vienen como intencionadas, como por ejemplo esta. Vienen con cristales, que son cristales de amatista, que atraen como el positivismo, la abundancia, la calma. Hay también en lata, que este es un poco más manejable, ¿verdad? Las de lata igual son diferentes. Creo de que yo me he ido como inclinando más a esta parte holística espiritual, porque me gusta mucho esto de las piedras, su significado, la intención que vos querés darle. Entonces, hasta el momento, digamos, se ha como enfocado en eso. Esta parte holística también es muy bien aceptada. Lo usa la gente que hace yoga o personas incluso que a veces están pasando por un momento de estrés o que sufren ansiedad o depresión.
Para Carola, equilibrio y respirar también representa una forma de estar bien en medio de los desafíos que representa migrar. El propósito siempre ha sido como brindar bienestar y una mejoría en la salud. Entonces, y me gusta conservar también esta iniciativa de un equilibrio emocional de mente y cuerpo. Y también creo de que agregar esta parte holística y espiritual, creo que ha sido un plus muy grande y la verdad vamos por buen camino. Snyder Suazo es excarcelado político. En 2020 emigró a Costa Rica para evitar ser recapturado. Empezar desde cero en un país nuevo ha sido muy difícil. Yo vine acá a este país, empecé desde el trabajo más humilde, lavar carro. A medida que pasó el tiempo, pude hacerme de algunas cosas y con esto pude tener mi propio negocio. Durante meses ahorró con apoyo de su familia para adquirir la maquinaria necesaria para iniciar su propio negocio de personalización de artículos. Lo fundó hace un poco más de un año. Mi emprendimiento se llama Sublimación Wesley. Esto se trata de sublimar camisas, como lo dice la palabra, el negocio, sublimar tazas, sublimar vasos, diferentes artículos personales. Durante la semana, Snyder también trabaja como repartidor en la plataforma Uber Eats, mientras su negocio se expande. Al principio fue muy difícil, pero a medida que va pasando el tiempo, va incrementando, digamos, el conocimiento de las personas que yo tengo este negocio. Para María René, Carola y Snyder, ser migrante y emprendedor no es una tarea fácil. Cada día sortean desafíos para continuar promoviendo y expandiendo sus propuestas de negocio. El principal reto es la parte económica. Increíblemente, como no tenemos acceso por ser solicitantes de refugio todavía, a pesar de que tenemos 5 años de estar aquí, todavía no aspiramos a un crédito. Por supuesto, el tiempo, porque tenés que estar trabajando y tenés que estar, o sea, trabajando por aparte y trabajando en tu proyecto personal al mismo tiempo. Mi meta es llegar a las empresas. Me gustaría como terminar de formalizarlo legalmente para que se pueda como vender los productos a mayor cantidad, más que todo como a hostales y hoteles que tengan como esta iniciativa de respetar mucho lo que es la huella de carbono. También me gustaría, ¿verdad?, de que el producto se dé a conocer principalmente por eso, porque es un tipo de aromaterapia y también que lo que te brinda principalmente es bienestar. Nica migrante soy, Nica migrante soy. Y en cualquier lugar donde voy, soy nicaragüense por gracia de Dios.